Durante el embarazo suceden grandes cambios en el cuerpo de la mujer, tanto a nivel físico como emocional. Por esta razón, es un momento muy favorable para comenzar a practicar el yoga. Investigaciones sugieren que el yoga prenatal guiado por especialistas es seguro y tiene grandes beneficios para las mujeres embarazadas y sus bebés. En este espacio vamos a hablar sobre esta práctica y los beneficios que tiene para la salud durante el embarazo. El doctor en casa, estamos ya junto a Rodolfo Silva, el coach para la salud con yoga y ayurveda. Muchísimas gracias, Rodolfo, por este contacto que tenemos hoy día para doctor en casa. Gracias, Claudio. Estoy a las órdenes para conversar sobre yoga y embarazo, yoga y gestación. Muy, muy interesante tema. Queremos que hoy día las mamás, las personas que están viendo el programa, si usted en la casita está embarazado, conoce a alguien, preste mucha atención a lo que vamos a hablar hoy día con Rodolfo respecto a este tema. Partiendo, Rodolfo, quizá antes de entrar en el embarazo, hablar de los beneficios generales que presenta el yoga para las personas que lo están practicando. Los principios básicos que hoy la medicina de precisión, la medicina complementaria, y todas las especialidades duras de la alópata, cardiología, gastroenterología, nutrición, todos exigen, todos enseñan ejercicio adecuado, respiración adecuada, descanso consciente, dieta mediterránea, y nosotros hablamos de dieta lacto vegetariana, y obviamente el pensamiento positivo. Hoy día en España ya se encuentran las primeras gerencias en felicidad. Así que el pensamiento positivo central. Correcto. Ahora, yéndonos hacia el embarazo, ¿cuál es la experiencia que existe? ¿Cuáles son los beneficios que existen tanto durante el periodo del embarazo como para el parto y posparto? En la noche de los tiempos, en la India, hay ashram dedicados a la concepción. Entonces, inclusive la ayurveda, como principio básico de lo que es la medicina hindú, y te refieres al centro de la medicina hindú, que es el perfil psicobiológico, la doya, es determinado en el momento de la concepción. O sea que en el yoga, en el Vedanta, es un tema central. Ahora, si nos planteamos acá en Occidente la experiencia que tenemos, nosotros venimos trabajando con gestación hace más de 40 años, para decirte exactamente 48, 49 años. Uh-huh. Y la aplicación es fantástica, porque inclusive, para bien o para mal, el yoga siempre está un paso adelante de lo que es la ciencia. Entonces nosotros no solamente tenemos el espacio de control de las emociones y el desarrollo de la gestación de madre-hijo, hijo-madre, sino también hoy se aplica también lo que es la educación precoz. Nosotros tenemos una larga tradición en lo que es la educación precoz desde el vientre de la madre. Entonces, es fantástico la aplicación que tiene para el control de las emociones, para el control de la ansiedad, para el control del miedo, para evitar el sobrepeso, para preparar la espalda y las caderas fundamentalmente para el momento de parto, para todo lo que es el tema hormonal, que nosotros trabajamos muchísimo en el campo hormonal. Ahora, el yoga... hoy día, dado todo lo que ha pasado, ¿no es cierto?, la pandemia, las cuarentenas, las restricciones de movilidad, etcétera, 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 ¿el yoga necesariamente tengo que practicarlo en un espacio, con un guía, con otras personas? ¿Existe hoy día, en internet, en YouTube, uno ve un montón de videos, de clases? ¿Se puede también, es el mismo efecto? Parafraseando lo que le pasa a los médicos, Claudio, vos sos una víctima y yo soy una víctima de Wikipedia y de Google. Las personas vienen con el diagnóstico. Las personas dicen, no, yo aprendí tal postura. Claro, entonces es una locura. Y la gente no sabe cuál es la naturaleza de Wikipedia. Son personas contratadas para hacer trabajos de desarrollo de temas. Google es un algoritmo. Entonces, increíblemente nosotros en nuestra publicidad no somos entendidos como nosotros preparamos profesoras con diplomas para profesoras de yoga. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Google solamente lee instructor. Entonces, esto pasa lo mismo. Una embarazada tiene hoy una cantidad de información para poder acceder, y muy buena información. Yo no voy en desmedro de la información. El problema es que la información no llega más allá del 20 al 30%, porque en definitiva cada individuo es una unidad, cada individuo es una identidad.
Entonces, la mujer que embaraza con 25 años no es la misma mujer que embaraza con 38 años. La mujer que embaraza por segundo o tercer embarazo no es lo mismo. ¿Cómo afecta hormonalmente a la mujer cada embarazo? No es lo mismo como lo dice una revista, como lo dice Wikipedia, como lo dice Google. Por lo tanto, nosotros sugerimos por lo menos un ciclo de 4 a 8 sesiones de yoga guiado por personas preparadas, porque ese es el otro tema también que tenemos. Yoga es una experiencia espiritual, es un tema filosófico. Y a diferencia de lo que tú puedes transitar a lo largo de una universidad aprendiendo durante 8, 11 años una especialidad médica, en yoga pasa exactamente lo mismo, porque no solo que nosotros estudiamos la especialidad anatómico-fisiológica, sino también nos vamos al campo de la mente, al campo de la psicología, al campo de la filosofía. Entonces, obviamente, es necesario, sí, una persona experimentada. Nosotros creemos, y ahí hablo de lo que te comentaba fuera de cámara, con 48 años de práctica, con 70 años de edad, con miles de alumnas de todos los tipos en distintos países del mundo, de la India a la Patagonia, podemos decir que no puede haber un profesor con menos de 5 años para tratar a una gestante con responsabilidad. La gestante es una cápsula, es una burbuja de amor, de emociones, de hormonas, que en un evento anatómico-fisiológico. Correcto. Entonces, el evento anatómico-fisiológico es absolutamente residual, porque se da. Ahora, el cuidado emocional, el cuidado psicológico, que en definitiva afecta a 25, 30 años plazo, a ese hijo, a esa hija que está en el vientre, es ahí donde está lo que tenemos que redefinir. Y eso se hace con yoga, y para eso se precisa experiencia. Fíjate que bueno, cuerpo y mente están unidos, y qué importante esto de que la mamá, ¿no es cierto?, durante este periodo de gestación pueda estar en plena tranquilidad, en conciencia plena, viviendo el presente y la aquí ahora, sin generar angustias de cómo va a ser su hijo a futuro y todo, porque eso se va transmitiendo también a este ser humano que está gestando, ¿no? Y un poquito tomándome las palabras que tú decías, y también da esta impronta que es súper importante para este niño los primeros años de vida y para su futuro. Por lo tanto, es una inversión en calidad de vida tremenda. Dicho eso, te quería preguntar, Rodolfo, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque claramente tú educas mucho, estás enseñando, estás en esto, ves personas, estás atendiendo. ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu vivencia respecto de los resultados del yoga en el embarazo? Te hablo, insisto, con 38 años de experiencia, con 48 años de experiencia en lo que es gestación y lo que es yoga. Y es fantástico, fantástico. Hace una semana atrás estaba dando una clase y la mamá había tomado clases conmigo. ¿Ya? Durante el embarazo, ¿no? Hizo una pausa de 3 semanas entre que dio a luz y hizo esas 2 semanas atroces de la madre cuando empieza a lactar y demás, y estaba con Caterina en la cama para tomar clase. Entonces deja a la niña arriba de la cama y se pone a tomar clase conmigo. Cuando yo comienzo a hablar, la niña giró la cabeza para escucharme. Y permanentemente, claro, porque, ¿sí? Porque se acostumbra, claro, porque la voz es de los elementos que más fácilmente llegan a las bebas, a los bebés, claro. y lo reconocen. Y esta experiencia te puedo contar decenas. De estar con me acuerdo con Carolina Rubio, una amiga que ahora ya tiene 2 años la guagua, estaba tomando clase conmigo a las 18 horas y a las 8 de la mañana estaba dando a luz. Imagínate. Encontrarme con chicas sedentarias por completo, con 28, 30 años de edad, comienzan a tomar clase y aprenden a pararse de cabeza con 5 o 6 meses de embarazo. Wow. Entonces, la dinámica del individuo humano es maravillosa. Tú lo colocaste en un escenario fantástico, una definición muy, muy adecuada. Y vuelvo a lo que dije en la respuesta anterior, Claudio. Entender cada embarazo, entender cada madre como una individualidad, como una identidad, es lo que hace el yoga. Nosotros en el yoga hablamos para la humanidad, con la paz, con la salud,
pero cuando llega la hora de donde hay que tomar decisiones, donde hay que hacer un curso de acción, hay que fijarse en la persona, en su nombre, en su estado de concepción, en su estado de gestación, y en ese punto quiero agregarte que el punto no es embarazo, el punto no es gestación, sino es cómo tomo conciencia que tengo un derecho divino, que tengo una naturaleza maternal, que en algún momento tengo que hacerme cargo de ella. Entonces, ahí el yoga entra en una dinámica donde mitiga la ansiedad, donde mitiga el enojo, donde una cantidad de cosas que la madre comienza a sentir cuando entra en el proceso de gestación. Y para eso nosotros sugerimos cierta preparación, programar la situación. Es mucho mejor el embarazo programado que el embarazo sin preparación. Y eso hace que evidentemente la individualidad de la mujer explote durante el embarazo con el yoga. Perfecto, interesante tema. Fíjate, Rodolfo, muy agradecido de haber estado contigo en esta entrevista. Esperamos en el futuro poder seguir recurriendo a ti para que hablemos de temas que son tan importantes y que son parte integrativa, ¿no?, de la salud de las personas. Por lo tanto, es importante tener siempre esto en consideración y aprender más, como tú bien decías. Rodolfo, para las personas que quieren hoy día contactarte a ti, al equipo de trabajo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo llegan a ustedes? www.yogadetodos.cl www.yogadetodos.cl. Ahí van al pie, tienen mi teléfono, atiendo personal directamente la llamada. Ahí van a tener también el correo de contacto, rodolfo@yogadetodos.cl. 24/7, en estos momentos estamos con diplomas de profesoras, estamos con clases regulares, absolutamente todo en línea, solamente tenemos la atención de yoga y ayurveda personal, presencial, pero estamos dispuestos en www.yogadetodos.cl a atenderlas con gusto, con mucho cariño, que es nuestra característica. Buenísimo, Rodolfo, mil gracias por el contacto que has tenido hoy día con nosotros. Que tenga una excelente jornada y esperamos vernos pronto en Doctor en Casa para otra entrevista. Nos estamos viendo pronto, felicidades, mucha salud. Aprender a conocer e identificar los cambios del cuerpo a través del yoga ayudará a alcanzar un mejor estado de conciencia, más control respiratorio y el conocimiento de los propios mecanismos físicos y psíquicos para tener un parto más saludable y estimulante para el organismo. Esperamos de todo corazón que estos consejos, Doctor en Casa, sean de gran utilidad para usted. Si quiere volver a ver este segmento, lo puede encontrar en www.mundodec.com. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes.